días, chicas, bienvenidos y feliz inicio de semana. Hoy lunes les traigo este video. Les quise mostrar un poquito de lo que es mi día, así es que vamos a empezar desde ahorita, desde la mañana cuando me levanto, me tomo mi vasito de agua. Yo regularmente despierto entre 6 y 6:15 de la mañana. Lo primero que hago es, pues, lo que están viendo en pantalla, acomodar los trastes que dejé lavados del día anterior, la noche anterior, más bien dicho. Y después me pongo, pues, como a ver lo que va a ser el menú del día, o ya más bien dicho, ya sé lo que voy a hacer. En esta ocasión solamente iba a preparar una sopita con pollo para mis niños. Era todo. En ocasiones hago desayuno, en ocasiones no. Mis niños pues van a la escuela y en ocasiones ellos comen en casa, en otras en la escuela. Entonces, en este día en específico solamente hice lo que fue la sopa de pollo. Y pues bien, como ustedes saben, yo trabajo, entonces siempre trato de aprovechar esa hora y media que tengo en la mañana, 2 horas, para hacer pues cositas para aventajarme durante el día para que no se me haga tan pesado. Siempre me gusta ir recogiendo a como voy ensuciando, de esa manera pues no se me junta tanto el cochinero. Y en la mañana, como les digo, regularmente es poco lo que hago, poco lo que ensucio, pero pues trato de esas poquitas cosas, esos poquitos trastes, ponerlos en el fregadero, y si tengo el tiempo de lavarlos, pues los lavo, y si no, pues ahí los dejo, pero por lo menos están ya en el fregadero. Lo que hice después de aquí, ya no sé si ya les había compartido, la verdad no, pero por Instagram sí. Ya tengo tiempo como 2 meses más o menos que me he estado haciendo mis juguitos en la mañana. Me compré este extractor de jugos y la verdad me tiene encantada. A mis niños pues les encanta. Antes siempre hacíamos batidos, pero pues ya saben que no es lo mismo un batido que un jugo, que hacerlo con un extractor de jugo pues. Y pues sí, lo he estado usando y ya es una costumbre de lunes a viernes, yo me hago mi jugo. Este jugo que me preparo especialmente para mí me ha ayudado muchísimo, la verdad. Dicen, ¿verdad? Yo he mirado muchos videos que ayudan mucho para el sistema reproductivo de la mujer. Entonces siento que la verdad me ha ayudado mucho como con mis menstruaciones, con los dolores menstruales. Entonces, pues no sé si es la creencia de uno o en realidad me está ayudando, pero pues es natural, entonces lo voy a seguir haciendo. Platíquenme ustedes si ustedes ya me han escuchado de este jugo que te puede ayudar con todo eso del sistema reproductivo, o simplemente si es bueno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes han tomado jugos? Si tienen alguna experiencia que gusten compartir conmigo, pues ya saben, yo soy toda oídos, así es que las voy a leer ahí en los comentarios. Olvidé mencionarles, chicas, el jugo no me lo tomo a esa hora, simplemente lo dejo hecho porque pues yo comienzo a trabajar y ya después me ocupo y no tengo tiempo de hacerlo. Lo meto al refri y ya como eso de las 10 de la mañana, no ayuno hasta las 10 de la mañana, es cuando me lo tomo y ya después dejo que pase 1 o 2 horas y es cuando almuerzo algo. Así es como yo me lo he estado tomando y pues la verdad me siento con muchísimas energías, me da muchísima energía. Y no nada más hago de este, hago también jugos verdes, hago de muchos. Y pues sí, como les digo, me ha gustado mucho.
Y después de que acabo de hacer el jugo, ay, como pudieron ver, limpié los trastes, los acomodé, le doy una media limpiadita ahí a la isla y ya eso de las, aquí eran las 7, 8, eso de las 7, 7, 10 diría yo a más tardar, es cuando ya yo me desocupo y ya lo que resta hasta las 8 se lo dedico a mis niños, es cuando pues ellos están almorzando, los estoy ayudando, ya se van a la escuela y ya a eso de unos 5 para las 8 es cuando yo me voy aquí a mi cuarto donde tengo mi pequeña oficinita y ahí es donde comienzo yo a trabajar a las 8 de la mañana. También otra cosa que me ha ayudado mucho a mí como a que todo, como a sobrellevar todo más bien, es el estar caminando mientras yo trabajo. No camino las 8 horas que estoy trabajando, pero sí me pongo a caminar, digamos, como las primero como 2 horas y media, luego descanso como 1 hora y luego camino otra vez otra hora y luego descanso otra y así sucesivamente. Y bueno, ya horas después nos pasamos ya a la nochecita o tardecita, ya después de que salí de trabajar, ya les enseñé lo que fue mi día por la mañana. Ahora ya en la tardecita, aquí les estoy enseñando cómo estaba la casa, lo que voy a estar limpiando, que es esta parte de la sala, que es la sala de juguetes o de juegos de los niños, que es la que está a la entrada de la casa. Voy a estar revisando lo que es ese armario. Voy a estar limpiando el piso porque como pueden ver ya necesitaba una buena, buena limpieza. También voy a estar organizando lo que es la sala o también el baño. Aquí casi se me pasaba el baño. Le quería dar una buena limpieza. La sala pues solamente a recoger y a limpiar el piso también. La cocina, ya saben, la cocina siempre hay un desastre. La cocina es el corazón de la casa, entonces es donde pues se juntan las cositas. Y la mesa igual. Vamos a estarle limpiando, así es de que vamos a comenzar. Que es la que estoy organizando, limpiando, es donde yo tengo mi pequeña oficinita. A pesar de que no la usamos, nadie duerme ahí, es solamente para las visitas, pues sí se desacomoda, los niños en veces se acuestan ahí, más que nada mi niño más pequeño, él todavía no va a la escuela, entonces él, como yo estoy ahí trabajando, él se va, le gusta acostarse ahí conmigo, le gusta hacerme compañía y pues también yo, la verdad, dejo mis cosas ahí, se me hace fácil dejarlas, entonces pues sí, por lo menos una vez a la semana le tengo que dar una limpiada así de acomodar todo bien. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I've
Cuando ya acabo de trabajar, me gusta parar la caminadora, dejarla parada para que pues como que haga menos espacio. También se puede meter debajo de la cama, pero pues como no iba a tener visita, no la meto, solamente la meto cuando va a haber visita, pues para que no esté como ahí estorbándoles. Ahora me voy a pasar a aspirar, que le hace falta una muy buena aspirada. También quiero lavar la alfombra, esa alfombra ya pues está sucia, entonces necesita lavar. Pero me estoy esperando porque no sé si rentar una para limpiarlas o de una vez comprar una. Porque antes tenía una y me encantaba, pero ya era un modelo bastante viejito, entonces ya se descompuso. So ahora estoy pensando, no sé, en quizá comprar una, pero en realidad hay tantas ahorita que no sé por cuál decidirme. Y si ustedes tienen algo en mente, si ustedes tienen una que usen y que les guste, déjenme saber en los comentarios, por favor, el modelo para yo buscarlo y poder mirar. It's 2 a.m. and I can't sleep without you. And every wall is getting close. And I don't know what to do. God, you save my soul. God, you save my soul. God, you meant my heart. God, you meant my heart. I want you back, back, want you back, back, back. Yeah. Y aquí ya estoy cerrando este espacio, ya acabando, y en pantalla les estoy dejando cómo estaba el antes para que recuerden. A mí me encanta ver el antes y el después para decir, wow, sí, que se necesitaba limpiar, qué bien se siente cuando un lugar está pues todo recogido, todo ordenado, más aseado, como que te da esa sensación, simplemente esa sensación de bienestar, de estar como más a gusto. Y nos pasamos aquí afuera, que es en la sala de juguetes de los niños. Aquí pues voy a estar recogiendo primeramente las cosas para ponerlas en su lugar. Y empezamos con esta cobija, si ustedes la recuerdan. Esta cobijita es de mi sala, que es donde mi sala principal. Esta fue una de las cositas que puse para decoración de Navidad. Así es de que de una vez la traje aquí. Aproveché para llevarme esta que estaba acá, que iba en la sala de ellos, entonces las traían volteadas. Y pues eso es lo que vamos a estar mirando ahorita en los siguientes minutos, lo que es la organización y limpieza de esta sala. This is the call that you've been waiting for. This is the call that you've been. Two, three, Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, 'cause I've got you stuck in my memory. Aquí, como les repito, este lugar es la sala de los niños. Creo que nunca les había enseñado esta estación, así es de que en esta ocasión dije, bueno, me las voy a traer para que miren, para explicarles un poquito en lo que consiste. Tenemos esta estación que es como de los juguetes. Tenemos este dinero que pues no es de verdad, pero los niños se ganan su dinero con todas sus tareas. Cada quien tiene una tarea que a diario debe de hacer, por ejemplo, sacar las basuras, recoger tales cosas, sacar las basuras de afuera, varias cositas. Entonces, aquí adentro tenemos pues dulces, ya esta caja estaba vacía y ellos pueden comprar sus propios dulces cuando tenemos como lo que le llamamos la noche de películas, que regularmente son los viernes o sábados, que es cuando estamos todos en familia y ya ellos escogen, también ahí tienen para hacer sus palomitas. Entonces me gusta este método que tenemos
porque como que ellos les da, como que les gusta pues tener como su propio dinero, entre paréntesis, ¿verdad? Porque no es de verdad, tener su propio dinerito y decir, ok, que no se me vaya a olvidar sacar la basura para ganarme un dólar. Entonces un dólar va a ser equivalente a algún dulce y ellos deciden qué comprar, qué no comprar. Y pues sí, es bien padre, es algo que empezamos a hacer. Ya tenemos varios meses que lo hacemos y a los niños les gusta y pues ahí lo seguimos haciendo. Con cubeta en mano y oliendo bien rico, fabuloso, que es el producto que yo uso para trapear, pero solamente lo uso, chicas, cuando uso este trapeador de O-Cedar. Ya tengo una reseña de este trapeador hace ya mucho, de recién que lo compré, y sí está muy bueno, la verdad, sí trapea bien, pero como que me cansa mucho. No sé si es que ya me acostumbré a los otros dos que tengo y como que ya no lo uso mucho. Siento que la verdad sí me cansa demasiado, perdón, demasiado la espalda baja, pero pues sí funciona, sí funciona. Y lo uso yo, lo trato de usar cuando tengo el piso como bien, como con cosas bien pegadas, que digo que necesita buena, buena trapeada, trato de usar este. Y pues sí funciona, lo que hago es cambiar yo lo que es la cabeza del trapeador, la cambio cuantas veces sea necesaria porque siento que eso es indispensable para que este tipo de trapeadores funcione. Si uno no la cambia y si sigue usando la misma en todo lo que es la casa, pues como que no, como que va, simplemente uno va a estar trapeando el mugrero ahí y simplemente no vas a estar limpiando. Entonces yo la verdad trato de usar una por cada área, digamos aquí esa es la que estoy usando, luego me pasé al baño, tengo otra, luego en la cocina uso otra, en la sala otra, y así sucesivamente para evitar como estar arrastrando toda esa mugre. Thank you.
sick of love songs. I'm tired of this, and I wanna tell you straight, just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding. Terminando con esta área, ya la dejamos bien limpiecita, bien acomodadita y ya ahora sí bien bonita. Nos pasamos directito a lo que es el baño de aquí de la entrada. Ya saben que siempre yo cargo con mi canastita. Esta canastita es donde pongo todos los productos que uso para los baños. Solamente tengo una, estoy pensando en quizá agarrar una para cada baño y así no andarla cargando, pero no sé, es como un pienso que tengo, todavía no me he decidido. Y pues aquí vamos a estar limpiando el baño, chicas. Ya saben que yo siempre uso los mismos productos para mi baño, todos son de Clorox, para lo que es la encimera de aquí del lavamanos. Ese sí no uso Clorox porque lo de arriba es granito, entonces pues eso puede afectar a la durabilidad del granito. Eso es que uso un producto menos fuerte. Show me your love, leave me breathless. Mi pequeño hijo les quería enseñar que estaba pintando el dinosaurio de madera que mi hijo, el más grande, le construyó. Entonces, por eso me dijo, mami, enséñaselos para que lo miren las chicas de YouTube. Y por eso aquí se los mostré. Aquí por la sala principal voy a estar levantando las cositas que estén desordenadas, que no estén en su lugar. Había muy pocas cositas, ya les he mencionado, pues que ya, gracias a Dios, mis niños están mucho más grandes, entonces ellos ya recogen casi todo, me ayudan ya bastante, entonces pues ya es menos de limpiar, chicas. La verdad, cuando uno tiene sus niños chiquitos, si ustedes recordarán, si ustedes han estado aquí por ya bastante tiempo conmigo, mi niño más pequeñito tenía 2 años, y en ese entonces cuando yo comencé a hacer videos, sí que era un caos mi casa, siempre estaba todos los juguetes pues desordenados, y yo les decía, hay que tener paciencia, los niños van a crecer, crecen bien rápido, hay que disfrutarlos, y pues lo decía no nada más por decirlo, no nada más dientes por fuera, sino porque en realidad esa era mi experiencia. Mi niño más grande ya está pues obviamente ya de una edad adolescente, entonces yo sabía que los años pasan, los años vuelan, dejé disfrutar a mi niñito, mi niño más pequeño también, igual como dejé a mis otros dos. Y ahorita ya digo, ay, ya no tengo tanto que recoger, ya no me hacen tanto tiradero, ya pues si les digo, hey, me dejaron tales cosas ahí, pónganse a recogerlas, pues ya las recogen. Claro que siguen haciendo su cochinero, no les voy a decir que no, sí lo siguen haciendo, pero la diferencia es que pues ya lo recogen, ya están grandes, ya ayudan muchísimo. Y pues sí, chicas, si ustedes están en esa posición ahorita, en esa etapa en que sus niños están bebés y les hacen regrete, no se estresen de verdad. El tiempo vuela, el tiempo pasa. Simplemente enséñenles a juntarlos, pónganse a juntarlos con ellos y van a ver que cuando crezcan van a extrañar, de verdad, van a extrañar esos tiempos en decir, ay, ya no me hacen tanto cochinero, recuerdo cuando la casa estaba así, recuerdo cuando hacían esto, y pues simplemente hay que disfrutar cada etapa de ellos, hay que disfrutarla junto con ellos, porque en realidad crecen demasiado rápido. Show me your love like it is, and open my heart like you're fearless, steal all the gold you can get.
Igual como les digo que cambio lo que es la cabeza del trapeador, también pues cambio el agua. Como les mencioné anteriormente, pienso que es indispensable para que este tipo de trapeadores funcione bien. El agua debe de estar limpia, al igual que la cabeza del trapeador debe de estar limpia. Si no, simplemente se va a estar arrastrando todo. Y especialmente como en estas áreas, lo que es esa área de la sala principal mía es donde menos se ensucia. Ahí es, ya no entramos con zapatos. Entonces es como lo que menos está sucio. Entonces imagínense, si yo me pongo a trapear con la misma agua que traigo de las otras salas donde se ensucia más, pues obviamente en vez de estarlo limpiando, lo voy a estar ensuciando más. Yo siento que es más fácil esta área, nunca hay casi nada pegado, nada tirado, por lo mismo pues que ya no comemos ahí, no llevamos bebidas ahí tampoco, no entramos con zapatos. En realidad sí ayuda mucho y yo todo eso no lo hacía, nosotros no lo hacíamos cuando los niños estaban más pequeñitos porque pues es mucho más difícil a niños pequeños decirles no comas aquí, no te tomes tu bibi, no te comas tu fruta. Es un poquito más difícil, chicas, pero créanme que el tiempo vuela y va a llegar un momento en que ya van a poder tener sus cosas más arregladas, sus sofaces menos sucios, todo más en orden. Le seguimos con el comedor. En el comedor, pues, igual, siempre, creo que pueden adivinar dónde come mi niño, el más pequeño, que es el que les digo que ahorita es el que me hace un poquito más de cochinero que los demás. Y pues sí, vamos a estar limpiando lo que es la mesa, vamos a estarle dando una buena tallada a toda esa comida que quedó pegada por ahí y también la voy a estar aspirando abajo, voy a estar aspirando el suelo porque había bastantes cositas tiradas. Y pues chicas, creo que ni les he mencionado de Navidad, ¿verdad? Pero ya está Navidad aquí, ya faltan unos cuantos días para Navidad. Nosotros la vamos a pasar aquí en casa, Navidad la vamos a pasar aquí, pero después de Navidad, si Dios quiere, nos vamos a ir con mi familia a México, con mi mamá, vamos a ir a visitarla, si Dios quiere vamos a pasar Año Nuevo allá. Entonces estoy muy contenta, muy emocionada, estoy a unos días, cuando salga este video, voy a estar a unos días de yo salir de vacaciones, mis niños ya están de vacaciones de la escuela, van a estar de vacaciones por 3 semanas, yo voy a estar de vacaciones por 2 semanas y unos cuantos días, así que estoy bien contenta de poder regresar a mi pueblo, de poder compartir con mi mamá. Yo sé que va a ser bien difícil regresar por primera vez y que pues mi papá no esté ahí esperándonos como de costumbre, pero yo sé que vamos a estar bien, voy a estar aprovechando a mi mamá, vamos a estar disfrutando esos momentos en familia, disfrutando las personas que tenemos con nosotros y pues recordando a mi papá también. Y pues me gustaría saber ustedes si tienen planes para Navidad o para Año Nuevo, platíquenme cuáles son sus planes. Yo voy a tratar de ponerles unos videos, espero y Dios quiera que no las vaya a dejar muchas semanas sin videos. Voy a tratar de hacerles unos maratones para que no se quede el canal solito. Ya saben que a mí me encanta ponerles video por lo menos una vez a la semana. Todavía no decido si grabar un poquito allá en mi pueblo. No sé si a ustedes les parecería. Platíquenme, déjenme saber en los comentarios. Les gustaría conocer de dónde soy yo, ver cómo es mi pueblo, ver dónde yo crecí, dónde viví pues toda mi infancia y toda mi adolescencia. Platíquenme y pues trataría de grabarles un poquito para poderles enseñar.
con todo despejado, ahora sí me paso a limpiar lo que son las encimeras. Ya saben que siempre cargo con un platito sucio por ahí o algún recipiente sucio, que es donde trato de que caiga todas las boronas para evitar que se vayan al suelo. Yo ese simple truquito lo he hecho desde siempre. Me funciona muchísimo porque siento que en ocasiones que no tengo el tiempo de barrer o simplemente la flojera, no quiero barrer, con eso siento pues que ya no estoy haciendo más cochinero del que ya hay. Y aunque vaya a barrer, el no echar todas las boronas al suelo, pues es menos trabajo que me estoy dando yo. Entonces, ese truquito ahí se los dejo. Trátenle, en vez de tirarlas al suelo, traten de recogerlas en algo para que vean que va a ser más fácil. Se puede quitar con la navajita, paso a usar este limpiador que se llama The Pink Stuff, como vieron en pantalla, y funciona súper bien, chicas. Ya se los he dicho en otros videos, a mí me encantó, la verdad, desde la primera vez que lo usé. Siento que sí le quita realmente lo que es los anillos que se le hacen en las quemadoras. Yo no sé si solamente este tipo de estufas se les hacen esos anillos, esos aros, pero a mí me molesta muchísimo. En ocasiones la limpio con diferentes limpiadores y como que no funciona, y este siento que es el que más le funciona para eso en específico, que son los aritos que se le quedan. Antes de ponerme a fregar, me gusta acomodar los trastes que ya tengo limpios, que ya están secos, que son los que pues previamente se lavan. No me gusta mezclar los secos con los que apenas estoy lavando, porque siento que luego se mojan también y pues no me van a caber ahí. Ya saben que yo uso el lavavajillas para secarlos únicamente, no es que los lave doble, simplemente lo uso para ponerlos ahí, para evitar ponerlos en mi fregadero, para que no haya tanta, pues como tanto desorden visual, porque ustedes saben que en ocasiones uno puede poner los trastes ya secos o limpios ahí arriba de la isla, pero a mí en lo personal no me gusta. Prefiero usar el lavavajillas para eso. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now, I just miss you.
We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops fall. Ahora le toca la limpiada a mi isla y aquí solamente estoy usando mi franela con el platito, ya saben, para recoger todas estas boronitas y ya después le voy a dar otra pasada con el spray para que huela rico, para que quede más brillosito. Ya casi por último a trapear. Voy a comenzar por el lado del comedor, luego le sigo lo que es el pasillo y al último trapeo lo que es el espacio que está entre la estufa y el fregadero. La razón que hago eso es porque siento que ese lado pues es donde está como más grasoso y siento que al trapear ahí primero como que llevaría la grasa para el resto de lo que es el resto de la cocina. Por eso es que trapeo en esa secuencia. Y lo último, ya saben, mis videos típicos de limpieza, que donde acabo ya en la noche, no serían videos míos si no le diera una buena limpiada al fregadero. Me encanta dejar el fregadero pues limpio, reluciente para otro día. Y eso es lo que voy a estar haciendo ahorita, limpiarlo. Simplemente lo estoy limpiando con jabón de trastes y esta cosita que ven ahí, color anaranjada con blanco, me la encargó mi esposo. Me dice, te encargué una cosa que está super trending ahorita, a ver si sabes qué es o para qué. Y ahí me tenía a mí adivinando para qué era y la verdad duré como una hora a atinarle. Y está padre, la ponen ahí en el fregadero, le pueden poner ahí las esponjas, su cepillo y la parte de arriba es para poner la toalla. Y la razón que me la encargó es porque yo siempre le digo, no me dejes la toalla en el fregadero, no me gusta, porque luego si los niños avientan como cosas que están sucias, como que se llena de cosas sucias y como que me desespera ver la toalla ahí toda mojada. Y por eso me encargo eso. Pero bueno, ya me salí del tema, chicas, y ya llegamos al final del video. Espero lo hayan disfrutado, ojalá se animaron a limpiar conmigo, ojalá les serví de compañía. También eso se vale, descansar y ser compañía. Les deseo una feliz Navidad, pásenla bonita en esta Navidad. Deseo que el niño Dios y la Virgen les traigan muchísima salud para ustedes y todos sus seres queridos.